tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Código 84. Ya saben que desde aquí tratamos todos los martes en directo, en esta horita que tenemos por delante, de hablar de temas relacionados con la empresa, con el emprendimiento, también con la formación, el empleo y la economía. Hoy vamos a comenzar hablando de algo que nos encanta, porque es algo pues muy glamuroso. Tenemos aquí con nosotros a Esperanza González, diputada de Empleo, Formación y Desarrollo Económico y además responsable de la marca Málaga de Moda. ¿Qué tal, Esperanza? Muy buenas. Buenas Digo que tardes. mucho glamour porque además tenéis ya un calendario de eventos. Estábamos repasando hace unos instantes esas fechas y la verdad es que ha tomado un impulso increíble, ¿no? Esta marca que trata, hay que decirlo, pues de impulsar ese talento local, ¿no? Que tenemos, ¿no? En Málaga, ¿no? Que es mucho. Es mucho y muy bueno, además. Sí, nuestra misión principal es dar a conocer la moda malagueña, tanto la moda de los diseñadores como la artesanía, todo lo que está relacionado con el sector textil de Málaga, que tenemos muy, muy buenos profesionales. Comentábamos también que han sido unos años, bueno, muy duros para muchos sectores productivos y precisamente para los creadores, los diseñadores, pues han visto cómo no podían lucir, ¿no? Sus trajes, sus creaciones, ¿no? Y la verdad lo han pasado mal, con lo cual ahora todas estas acciones promocionales que estáis poniendo en marcha vienen genial, ¿no? Sí, es un poco intentar que recuperen todo ese tiempo perdido y la verdad es que lo han pasado realmente mal. Estamos viendo ya imágenes que nos han facilitado desde el departamento de prensa, de algunas preparaciones, de esos desfiles. ¿Nos puedes recordar? Yo sé que son muchas cosas, pero si hace falta miramos un poquito el papel, porque yo sé que tenéis muchas cosas en marcha, cosas que ya acaban de finalizar, cosas que están programadas para el verano, incluso ya para septiembre, ¿no? Tenemos cosas cerradas. Sí, pues muchas cosas, no me quiero dejar nada atrás, así que mejor casi Sí, lo miro. estupendo. Empezamos con Tech Mod Weekend, que fue un desfile que se hizo en el Hotel Miramar. Después continuamos con FIMAF, que es el festival, o sea, el desfile de moda flamenca de Málaga, que también se hizo en el Hotel Miramar. Participamos en el MAM Fashion Forum, que es un evento de encuentro con diseñadores nacionales e internacionales que se hizo en el Museo del Automóvil. Participamos en el CICUT de Sevilla, que es un encuentro de alta costura. Hemos participado con la opinión en Málaga Abierta, que hemos puesto unos tótem en Calle Lario, con una representación de lo que tenemos en Málaga de moda. Hemos estado con la Federación de Peñas apoyándolo en el desfile de FEMAPE, de Moda Flamenca, En el auditorio, en ¿no? el auditorio de Edgar Neville de la Diputación. Hemos estado en SIMOF Madrid, que es el primer año que se hace y la verdad es que ha sido un éxito en Madrid el evento de ropa flamenca. Hemos participado en el Prisa Festival, hemos vestido a los artistas y bueno, ya empezamos con este mes que ahora pasado mañana y el otro vamos a la Marbella Fashion Show, que se hace en Puerto Banús. Después ya tenemos programada la pasarela Larios, que se hace en septiembre. Vamos a la Global GIF, que es el mayor evento que se hace en Marbella como evento solidario. Vamos a estar en la Mercedes, que la antigua pasarela Cibeles, que es la primera vez que conseguimos entrar en la Mercedes, Qué vamos con bien, stand eso es una propio. notición, Eso ¿no? es un Porque éxito, la verdad es que estar en la sí. pasarela Cibeles, bueno, Mercedes se llama ahora, pero bueno, que eso es un Eso puntazo, es ¿no? la pasarela más importante que hay en España. La verdad es que nos ha costado entrar, pero estamos súper contentos de estar allí. Y bueno, y seguimos teniendo cosas. Vamos a hacer un evento propio. Tenemos que programar entre octubre, 1 de noviembre, que va a ser la primera pasarela Málaga de moda. Y bueno, y sin parar de trabajar, vamos a ir a Brisa, al Bridal de Barcelona. Vamos a ir a MOMAT el año que viene. Entonces, Bien. estamos programando eventos para que nuestros diseñadores tengan visibilidad, porque el talento es mucho y es importante que se conozca. Sí, además conocíamos, ahora mismo estamos viendo de fondo pues esa pasarela, ¿no? De Larios, como se la conoce la Fashion Week, que además regresa, ¿no? A calle Larios después de estos 2 años, ¿no? De pandemia y que es un escaparate magnífico, ¿no? También para que los diseñadores, tanto los más noveles, los que hay recién llegados, como también consagrados, ¿no? Que también los hay. Porque te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que nos están viendo y dicen, bueno, pero los diseñadores, los creadores que forman parte de este sello, Málaga de Moda, ¿puede ser cualquier diseñador o tiene que ser a lo mejor algunas características, que sea más joven, que sea consagrado, o hay espacio para todos, Esperanza?
No, en Málaga de Moda hay espacio para todos. Es verdad que tenemos unos diseñadores consagrados, que son indiscutibles, pero nosotros tenemos una apuesta más allá de visualizar nuestra moda, es sobre todo ayudar a los jóvenes. Entonces, dentro de nuestra programación de ahora, que será otoño-invierno, tendremos cursos de formación específicos. Apoyamos mucho a la Escuela de San Telmo, con la que vamos a hacer también un desfile en septiembre. Es que se me ocurren cosas porque, como tenemos tantas, la verdad es que estoy pensando y se me están viniendo a la memoria todas las cosas que tenemos. Entonces, tenemos una apuesta grande de darle la oportunidad a esos diseñadores de que entren en el mundo de la moda malagueña. Entonces, un poco un tándem entre los consagrados, con los nuevos talentos, y esa es la idea. La idea es recuperar, además, tenemos un proyecto importante de recuperar la industria textil en Málaga. Vamos a intentar potenciar que se puedan abrir nuevos talleres de costura. Y entonces, el proyecto va mucho más allá que de lo que se ve, que son los desfiles y esas cosas, que son importantísimos, pero el proyecto es mucho más amplio. Claro, claro que sí. Precisamente hablando de esta pasarela, que es la que estamos viendo, bueno, hay que nombrar a Nueva Moda, María José González, porque bueno, sin duda es impulsora, ¿no?, de este gran evento que se hace aquí en la capital, pero sin duda ya cada vez que hablamos de moda, de creadores, de moda de Málaga, ahí está el sello de la Diputación, ¿no?, que eso yo creo que es lo más importante, esa apuesta, ¿no?, igual que se hizo en su día por Sabor a Málaga, ¿no?, por esos productos malagueños de calidad, ¿no?, pues ahora se está haciendo con la moda, porque es cierto, hay que decirlo y lo vamos a decir, que yo, de hecho, la primera pregunta que te he hecho es, oye, qué diferencia, ¿no?, de hecho la vista atrás y apenas 6 meses, ahora, la diferencia de eventos que tenéis, ¿no?, desde que te has hecho cargo tú de este tema, pues que se ve que hay muchísimas más cosas, ¿no? Claro, porque he entendido la necesidad del sector. Entonces, ya, por eso que te comentaba, aparte de los eventos que son muy visuales, una parte importante que tiene Málaga de Moda es recuperar ese sector textil, además de los pueblos de Málaga, y evitar la despoblación, generar empleo, porque eso es parte del departamento donde está la marca, que se llama Desarrollo Económico Sostenible. Entonces, claro, nuestra apuesta es mucho más profunda y mucho más de ir a que Málaga vuelva a ser la industria textil que en su momento fue, y sobre todo evitar la despoblación, que es, yo creo, que el primer objetivo que tiene la Diputación de Málaga, porque tenemos una lucha importante contra la despoblación. Nuestros pueblos pequeños se están quedando vacíos y eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces, desde Málaga de Moda también podemos poner nuestro granito de arena, así que ahí estamos. Uh-huh. ¿Cuál es el perfil? Porque bueno, hemos hablado de esos diseñadores consagrados, pero luego, como tú bien dices, esa apuesta por los jóvenes talentos que muchas veces pues necesitan esa guía, ¿no?, esa mano tendida por parte, en este caso, de la administración provincial, como es la vuestra, pues para iniciarse, ¿no?, en el duro recorrido, ¿no?, que supone crear una propia marca, ¿no?, y saber ponerla en el mercado, visibilizarla. ¿Cómo funciona? Para a lo mejor hay personas que nos estén viendo y que digan, oye, pues yo quiero enterarme, ¿cómo es ese proceso? ¿Se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo funciona? Sí, básicamente nos llaman a Diputación, nosotros les mandamos los requisitos, que los requisitos son muy simples de cumplir, que diseñes en Málaga, que produzcas en Málaga, o sea que no tiene mucho más, y entonces a raíz de ahí se adhiera la marca, y en todos los eventos que nosotros patrocinemos o que organicemos propiamente, pues ellos pueden participar. No tienen ninguna exclusividad, es decir, con la marca pueden participar en los eventos o no participar, y pueden participar en otros eventos que no sean patrocinados por Málaga de Moda. Entonces tienen libertad. Nosotros lo que le damos es un empujoncito más. Queremos abrirla, bueno, ya estamos abriendo la marca a que entren como Sabor a Málaga, a que entren comercios, con la idea de que si alguna tienda de moda vende 2 diseñadores de Málaga de Moda, nosotros vamos a poner un sello de colaborador con Málaga de Moda. Con la idea de que estos niños que están empezando tengan la posibilidad de tener un punto de venta, que claro, eso es complicado. Los grandes diseñadores tienen sus ateliers y tienen su clientela, pero estos niños que empiezan, le queremos dar la oportunidad de que conozcan, de que los conozcan, pero a pie de calle, de que los conozcan, de que puedan ir a una tienda y comprarles un diseño. Nosotros desde aquí siempre defendemos el producto local, sea lo que sea. Y es verdad que muchas veces nos quejamos, ¿no?, que qué globalizado está todo, que todos vamos iguales, que si compramos en los mismos sitios, pero es que yo creo que hay que hacer un llamamiento a nosotros mismos, a los consumidores, y poner en valor nuestras cosas, ¿no?, porque muchas veces
cuando queremos ir pues a la última, exclusivos, singulares, o queremos hacer un regalo para sorprender, qué mejor que hacerlo con un producto de Málaga o con moda malagueña, ¿no? Efectivamente, mira, yo te lo digo, te hablo por mí, ¿vale? Yo cuando voy a comprar a una tienda y tengo que comprar una botella de aceite, yo siempre compro uno que sea de sabor a Málaga. Pero yo te lo digo con el aceite o con cualquier otro producto. Porque yo entiendo que estoy haciendo dos cosas. Primero, comprando un producto de calidad, y segundo, apoyando a la industria malagueña. Entonces, yo es que llevo muy adentro el ser malagueña, y yo eso lo hago con sabor a Málaga. A mí me gustaría que los malagueños hiciesen lo mismo con Málaga de Moda. Málaga de Moda no solo es alta costura. Claro. Tenemos Prêt-à-porter, tenemos complementos, tenemos joyería, tenemos ropa casual, tenemos un abanico grande de diseñadores. Uh-huh. Entonces, es verdad que a lo mejor se identifica con el gran diseñador que ya es conocido, pero que tenemos un abanico muy grande de productos en Málaga de Moda, y a mí me encantaría que la gente, cuando viese algo con el sellito de Málaga de Moda, lo comprase por calidad y además por exclusividad, por supuesto. ¿Y esta iniciativa de los comercios que nos has avanzado, cuándo se va a empezar a...? Pues estamos en el proceso de aprobar la ordenanza. Ah, qué bien. Entonces ya la tenemos publicada, eso tiene unos trámites administrativos. Yo espero que para cuando finalice el año, quizás un poquito antes, tengamos ya la ordenanza en vigor, y ahí vamos a incluir además un sector específico para la artesanía, que también queremos recuperar la artesanía malagueña, porque en los pueblos pequeños de Málaga hay mucha artesanía, hay muchas bordadoras, hay trabajadores del cuero, y son desconocidos. Entonces, también intentar que nuestros diseñadores conozcan esa artesanía, porque a lo mejor un diseñador se va fuera de Málaga a hacer un bordado y tiene una mujer que hace un bordado estupendo pues en cualquier pueblecito de Málaga. Entonces, un poco hacer que ellos se conozcan y que toda esa producción se quede aquí también. Sí, recuperar también esa industria textil, ¿no? Que Málaga ha sido pues siempre puntera, y bueno, lógicamente el turismo es el motor, ¿no?, económico de la provincia y de la región, pero no quita que haya esa calidad, ¿no?, como tú bien has dicho, por ejemplo, en temas de artesanía, bordados, cueros, etcétera, y que haya que ponerlo en valor, ¿no?, echarles ahí una mano para... Y sobre todo que no se pierda, porque ya, al final, si nadie la conoce, si nadie le hace pedido y no le das trabajo, esa artesanía al final se acaba perdiendo. Entonces, la idea es que eso no solo que no se pierda, sino que se incremente, que haya más artesanos en la provincia de Málaga. Bueno, la buena noticia, además de ese talento que ya está y que ya lo tenemos, como bien decía Esperanza, pues es también que Málaga pues está consolidando además los estudios de moda, tanto antes lo has nombrado como la Escuela de Arte San Telmo, que hemos tenido ocasión además de estar aquí con ellos, que hacen una pasarela que está chulísima, porque además la hemos visto aquí, pero también, por ejemplo, la Escuela Superior de Turismo, ¿no?, que también ha incorporado también esos estudios, ¿no?, y que esto nos hace ver un poco hasta qué punto, ¿no?, hay gente, ¿no?, que quiere dedicarse a esto de manera profesional, ¿no? Sí, además esa apuesta en muchos sectores, porque no solo es en el diseño, es en el diseño digital, que también está, forma parte de la moda. Entonces, hay un amplio abanico del sector de la moda, que no es propiamente el tejido o la prenda, sino que hay mucha parte digital que también se está promoviendo desde las escuelas. Entonces, todo ese sector hay que apoyarlo, porque al final yo creo que es beneficio de Málaga y de todos los malagueños. Recuérdanos, próximos eventos, porque claro, es que nos has contado tantas cosas que yo ya me he perdido un poco, pero lo próximo, para aquellas personas que digan, oye, pues mira, yo había escuchado hablar de Málaga de Moda, había visto el amarillo ese que os caracteriza, ¿no?, ese sello amarillo con la sigla, pero bueno, yo es que no sabía que había tanta variedad de eventos, que pues, se podía ver, que podíamos ver de primera mano, ¿no?, lo que se está haciendo en Málaga en cuanto a moda. Cuéntanos un poco, lo próximo que hay, por ejemplo. Pues lo próximo es 14 y 15, Marbella Fashion Show, uh-huh, en Puerto Banús, el 23, la Global GIF, y la Mercedes, que será en septiembre. Además, tenemos un maridaje muy bonito con sabor a Málaga, que es un maridaje de chef con diseñadores. Entonces, los diseñadores ponen un traje y los chefs hacen un plato inspirado, una tapa inspirado en el traje, que lo presentamos como prueba piloto en el Salón Gourmet de Madrid, y ahora lo vamos a recuperar en otoño e invierno también, porque es un poco demostrar la creatividad tanto de los chefs, que tenemos muy buenos chefs, con los diseñadores de Málaga. Así que yo creo que eso es lo más cercano que tenemos, y la pasarela propia nuestra, que esperemos que, si todo va bien, se pueda hacer en octubre.
Muy bien, pues Esperanza, encantada, la verdad me ha encantado todas las iniciativas que estáis llevando a cabo, ese cambio que ha habido en este sello Málaga de Moda, porque la verdad que se está viendo, y sobre todo pues que estén las puertas abiertas para que tanto diseñadores consagrados como otros que están empezando pues puedan adherirse a ese sello y de la mano de la Diputación Provincial pues puedan ir hacia adelante en un mercado que, como hemos dicho, no es nada fácil, y más con esta pandemia que hemos pasado, ¿no? Pero bueno, que afortunadamente parece que todo está volviendo un poco a su ser. Poquito a poco, sí. Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico y responsable de la marca Málaga de Moda, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Por acompañarnos, estaremos muy pendientes de esos eventos. Bueno, vamos a hablar dentro de un momento sobre el sector de las agencias de viaje. Pero antes, vemos a través del siguiente reportaje un encuentro que hubo en la CEM, en el que el presidente de la CEM y también de la CEA, ya saben, el malagueño Javier González de Lara, pues acogía a una representación de altos mandos, de militares, porque se va a celebrar una feria de seguridad en Madrid, una feria importantísima, y la buena noticia es que va a haber representación de empresas malagueñas, un poco lo que hemos hablado con Esperanza, no solo de turismo vive la provincia, también hay más cosas y hay que apostar por ellas, lo vemos en el siguiente vídeo. Y para nosotros es un enorme orgullo, para los empresarios que estén hoy aquí, en concreto, Ramón Pérez, que es el director general de FEINDEF, que es la fundación promotora, impulsora de esta Feria Internacional de Defensa y Seguridad. ¿Qué significa para nosotros en este momento celebrar un encuentro de esta naturaleza? Pues significa apostar por el conocimiento, el talento que tienen las empresas malagueñas para, a través de toda su evolución tecnológica, poder incorporarse a una feria que ya es un referente, como digo, no solo a nivel nacional sino internacional, y que tiene unas serias aspiraciones, y lo dirá el coronel Ramón al respecto, desde un punto de vista ambicioso de participar empresas andaluzas y en este caso malagueñas. Ustedes podrán preguntarse cómo podemos colaborar. Podemos colaborar en muchos sectores que son ya una realidad en nuestro tejido productivo malagueño. Hablo, pues, sectores relacionados con la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, hablamos del el software, todo lo que son desarrollos de software, hablamos de robótica, de inteligencia artificial, hablamos de logística, de transporte, de automoción, hablamos de muchísimos sectores que están cada día, como puedan ser todo el tema de fabricación e impulso de drones o vehículos no tripulados, que pueden ser muy útiles precisamente para ponerse a disposición de la defensa, la seguridad de nuestro país y, por supuesto, de la Alianza Atlántica. Con ello, creo que lo que pretendemos en esta jornada, y concluyo, es compartir experiencias, conocer cuáles son los objetivos de esta feria tan importante, en unos tiempos donde, como ustedes pueden comprender, la defensa y la seguridad se ha convertido en un elemento capital, capital de preocupación, pero a la vez también de estímulo económico. Debe ser un referente para que entre todos seamos capaces de seguir diversificando ese tejido productivo malagueño, ¿no? Cuando muchas veces se habla de que tenemos un tejido productivo excesivamente vinculado con los servicios y el turismo, no es todo correcto. Es decir, tenemos otras alternativas, tenemos otros sectores como el agroalimentario, como he dicho, la logística, el transporte, o el sector inmobiliario, la construcción, que junto con el turismo son importantes, y toda esta batería de subsegmentos sectoriales y empresariales que hoy en día son ya una realidad en nuestra querida provincia de Málaga. La feria es una oportunidad para la industria española, ¿no? Es una puesta en escena, es un escenario donde la industria puede mostrar todas sus capacidades. La industria de defensa es un motor, ¿no? Es un motor innovador. Con arreglo a ese motor innovador es cómo tienen que funcionar el resto de la industria y todo el entramado que hay alrededor de la industria de defensa. En la feria, pues las grandes empresas pues podrán mostrar todas sus capacidades y tendrán oportunidad de tendrá la oportunidad de buscar
negocio y oportunidades de negocio con las prácticamente 100 delegaciones internacionales que vamos a recibir. Importantísimo evento sobre seguridad y defensa en el que habrá representación malagueña y hay inscritas más de un centenar de empresas, como han escuchado además, empresas punteras, ¿no?, en todos los temas tecnológicos, manejo de drones, etcétera. Estaremos muy pendientes de esta feria porque es muy novedosa y sobre todo la principal novedad es que Málaga va a estar representada. Lo anunciábamos antes, vamos a hablar del sector de las agencias de viajes y para ello pues le hemos pedido a un colaborador habitual de esta casa que todos ustedes conocen, a Francis Meléndez, que se viniera con nosotros de Viajes Olletas Tour y ha sido tan amable de acudir a nuestro llamamiento. ¿Qué tal, Francis? Hola, Marta. ¿Qué tal? Bueno, yo también quiero que me recomiendes algún destino igual que Diego, pero antes vamos a hablar un poco de cómo está ahora mismo el sector, un sector que lo ha pasado muy mal, hay que recordarlo, y lo ha pasado muy mal no solo porque no se podía viajar, lógicamente, con lo cual ya estamos hablando de una caída de clientes importante, sino luego de los problemas derivados de las cancelaciones, las anulaciones, que han hecho que hayáis tenido que vosotros dar la cara con clientes de toda la vida, cuando vosotros no tenéis esa responsabilidad, ¿no? Ya, pero si queríamos salvaguardar a nuestros clientes, tenemos que dar la cara. Ya. Hemos adelantado un dinero que no teníamos en las devoluciones y hemos estado peleando pues, con compañía aérea, con hoteles, con turoperadores, y poco a poco lo hemos conseguido, y ahora cuando empezamos a ir un poco bien, nos viene ahora en verano un poco el tema de lo que estábamos hablando antes, el tema de las huelgas de Ryanair y de EasyJet. Y eso, el cliente que lo ha hecho por su cuenta, bueno, sabe de que es un poco a ver a quién reclama. El que lo ha hecho a través nuestra tiene ese paraguas de que sabe de que le vamos a reclamar e intentar, pues, de alguna manera, hacer alguna devolución. Oye, ya que has sacado el tema, yo te lo quería preguntar, pero si te parece, te voy a preguntar primero por esto, más que nada porque es de máxima actualidad, ya se han producido varios paros a colación, ¿no?, de esa huelga de tripulantes de EasyJet y de Ryanair, pero es que hoy mismo han anunciado un nuevo calendario de paros, claro, para el mes de julio, ¿no?, y además el aeropuerto de Málaga es de los que está siendo más afectado, sí, ¿no? Porque hay que decir que esta compañía británica operan a lo mejor, no sé si 9, 10 aeropuertos de España, pero el de Málaga precisamente hemos sido noticia a nivel nacional porque está siendo muy afectado tanto en cancelaciones como en retrasos, ¿no? Es importante cuando se reserva con tiempo, por ejemplo, quien tiene pensamiento de reservar un vuelo a Barcelona o un vuelo a otro destino y de ahí coger un crucero o un viaje combinado, no hacerlo nunca con estas compañías, tipo Ryanair o tipo EasyJet, porque en verano, es raro el verano de que no tenga unos problemas. Ya. Entonces, estas compañías, ¿qué ocurre? De que son tan de bajo coste, de que en algún sitio tienen que apretar. ¿Dónde aprieta? Pues en sueldo y en condiciones laborales. Bueno, hay que recordar, porque ya que lo hemos comentado, que lo que están pidiendo los tripulantes de cabina, y bueno, pues tener sus pagas extras, tener su sueldo que diga la ley, pero claro, como estamos hablando de una compañía que tiene su base fuera en de Irlanda, España, pues está la cosa complicada, ¿no? Sí. Entonces, además, están denunciando también que están trayendo personal de otros sitios, otros puntos de Europa para cubrir los puestos, ¿no? Ryanair, desde luego, ya sabemos qué compañía es y su máximo dirigente sabemos un poco cómo se cachondea de sus trabajadores, de la agencia de viaje y de los clientes. No le importa dejar tirado a un cliente. Sabe de que va a tener nuevos clientes. ¿Cómo lo sabe? Pues poniendo precios irrisorios. Y tener destinos directos de ciertas ciudades que ninguna otra compañía tiene. Con lo cual tiene la clientela la tiene asegurada. Ya la puede tratar con la punta del pie, que lo va a tener siempre asegurado, a esos clientes. Y desde la agencia de viaje intentamos evitar ese tipo de compañía. Pero cuando llega un cliente, no, es que quiero el vuelo este y quiero estar con un vuelo directo, ya, pues no te queda a veces más remedio que reservar con esas compañías. Te estaba contando que hoy mismo me ha contado un amigo que volvía de Mallorca con, no sé si Ryanair o EasyJet, y volvía... Ryanair, sí, de Mallorca Ryanair. Sí, pues tú lo sabes mejor que yo. Y el caso es que él volvía de Mallorca, el vuelo de vuelta cancelado, y ha tenido que coger otra compañía, lógicamente, que no es ni Ryanair ni EasyJet, y ha tenido que ir de Mallorca a Barcelona, de Barcelona a Madrid y de Madrid a Málaga. O sea, ha tenido que pagar él. Estas personas que les pasa esto, que a lo mejor hay alguien que está ahí y le ha pasado, o le puede pasar, o tiene algo reservado, o conoce a algún familiar, algún amigo,
¿Qué consejo les darías tú? ¿Qué pueden hacer? Porque está siempre la puerta abierta de reclama. ¿Pero eso vale para algo, Francis? Sinceramente, no. Con Madre Ryanair. Mía, no. Con así, Ryanair, así de no, claro, ¿no? Directamente. Eso es perder el tiempo. Por mucho que venga luego la OCU y vengan estas asociaciones que luego lo que te hacen es sacar un poco de dinero. Al final, con Ryanair es una puerta cerrada en todos los sentidos. Si fuese, por ejemplo, una compañía tipo Iberia, tipo Europa, lo tienes más fácil. Bueno, hay otras compañías de bajo costo como Vueling, ¿no? Sí, pero eso está, tiene el paraguas de Iberia. Iberia, ¿no? Claro, entonces ahí es una compañía seria. Ryanair no es una compañía seria. De todas formas, todas las compañías están apretando mucho las tuercas, ¿eh? Porque cada vez te cobran por todo ya, ¿no? Sí, aparte las que antes no te cobraban están aprendiendo del malo y ahora pues te cobran ya por todo también. Antes tú ibas con tu maleta de mano gratuita, con Vueling o con otras compañías, ya no, ya hay que pagarla también aparte. Y eso es aprendizaje de esas compañías, pues, que te es lo que tú dices. Empieza con un precio muy, muy barato, lo que es el billete base, pero te pone luego a sumar y muchas veces casi vale como un billete regular. Volviendo al tema de la situación de las agencias de viaje malagueñas o de Andalucía, ¿cómo estáis? Porque todo el mundo habla como que la recuperación, el reencuentro, el verano de que ya todo ha pasado. Bueno, ¿es verdad eso? Son meses muy fuertes. Si ahora mismo no estuviésemos vendiendo, mejor cogemos y nos dedicamos a otra cosa. Van a ser meses muy fuertes con los que estamos vendiendo, pero estamos también al mismo tiempo viendo de que el otoño va a ser duro. ¿Por qué pensamos un poco eso? Porque a esta fecha, otros años normales, ya teníamos un poco las ventas hechas del otoño y del invierno. Están muy paradas. El otoño y el invierno están muy, muy parados. Estamos vendiendo muy bien el verano, sobre todo mucho de última hora. Sí. Yo hoy he hecho 4 o 5 reservas para mañana mismo. Sí, la gente reserva para de último minuto y reserva y que se quieren ir. Hay muchas ganas de viajar, muchas ganas de quitarse del medio, que hemos pasado 2 años muy malos. Pero luego el que ya reserva pensando en un corto tiempo, se lo piensa más de una vez y cuando está viendo encima los precios, que tampoco son gangas lo que hay, los vuelos no están nada baratos, no paran de subir. Hoy mismo he estado buscando de todas las formas, todas las fechas de aquí a diciembre, un vuelo barato a París, no lo hay. De un ida y vuelta al mínimo 400 euros con compañías baratas, no hay quien te lo quite ya. Un Málaga-París cuando normalmente te puede ir por 100, 150 euros, pues ya va por 400. Entonces, claro, entre que los precios están muy, muy caros y que la gente está un poco viéndolas venir ya, porque la situación tampoco es muy halagüeña, pues está todo muy parado. Oye, te estamos viendo, te estoy hablando contigo, pero te estamos viendo ahí en acción, que te has mudado, ¿no? Hay que decir, sí, a la plaza de muy cerquita, ¿no? Al frente, donde a la plaza de Olletas, al lado de la farmacia. Justo al lado de la farmacia, una oficina más pequeñita, de mucho paso, pero la verdad es que estoy muy a gusto ahí. Antes estaba la casita Mata, que estamos haciéndole obra, y ya pronto, para el otoño, tendré la obra hecha, que algún proyecto para los niños. Qué bien, qué bien. Oye, ¿cuál es ahora mismo la tendencia de los viajes? ¿Es verdad eso de que estamos apostando más por quedarnos más cerquita? Sí, 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 ¿sí, no? Totalmente. Lo que son lo que es la costa andaluza, eso, vamos, va como un tiro. De hecho, los hoteles están muy, muy llenos. Hay ofertas, algunas ofertas de última hora, pero pocas. O sea, los hoteles están llenos y cada vez subiendo más los precios. Gana mucho el que haya reservado con mucha antelación el tema de la costa, que de hecho yo siempre recomiendo reservar. Ahora en noviembre se abre, digamos, lo que es el abanico de los hoteles, de las ofertas para el 2023. Reservar ahora en noviembre, diciembre, enero, tenerlo reservado, que luego de última hora, un mes vista, oye, ha salido esta oferta, se cambia sin ningún tipo de problema. Pero reservar con tiempo, eso siempre es, digamos, ahorrarte 200, 300, 400 euros en tu viaje. Sí, una garantía de ahorro y también de que tienes esas plazas aseguradas. Claro, y con la tranquilidad de que la puedes cancelar. Si a un mes antes de la entrada nunca va a tener problema. Ya depende del hotel, es un mes, 15 días, 5 días, pero un mes antes. Sí, bueno, pero un margen de tiempo dentro de la lógica, claro. Que está bien, que está bien. Hablábamos también de lo mucho que habéis pasado en las agencias de viaje, ¿no? Todos os conocéis también más o menos, sí. Además sabemos que has participado también en todas esas concentraciones que hubo, que nosotros en su día, ¿no? Pues las pusimos aquí en el programa. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Ha habido mucha gente que ha tenido que cerrar la persiana? Ha habido compañeros que han cerrado. Ha habido compañeros de que no han aguantado el tirón, porque sí es cierto que vinieron algunas ayudas, no a todos,
primero muy tarde y muy corta. O sea, que la verdad que hemos estado un poco solos de cara al peligro. Y encima afrontando lo que decíamos antes, afrontando gastos que no eran nuestros, que eran gastos para hacer devoluciones a clientes. En fin, no se ha pasado bien. Todavía hay compañeros que están en el ERTE y hay compañeros de que trabajan desde casa, de que no pueden, han dejado lo que es la oficina por el tema del alquiler y trabajan desde casa. O sea, hay un poco de todo y hay gente que está remontando ahora. O sea, que un poco de todo. ¿Cuáles son los principales problemas? Bueno, aparte de este, de esta crisis sanitaria que hemos pasado, lógicamente, que eso, bueno, ha sido pues muy duro, ¿no? Para muchos sectores, no para todos, ¿eh? Pero para muchos sectores productivos sí. Pero ¿cuáles son hoy por hoy los principales problemas que a los que os enfrentáis las agencias de viajes? Las agencias de viaje de toda la vida, que son las de verdad agencias de viaje, porque nosotros son plataformas, llámalo X, pero que no son agencias de viaje. La agencia de viaje a día de hoy sigue teniendo un problema de que no entendemos, de que tenemos un contrato de viaje combinado, el cual nos condena a cualquier historia que haya con un cliente en destino, nosotros somos los paganos. No el tour operador, no el hotel o no la compañía. En teoría, si está una reserva hecha a través de una agencia de viaje, tenemos un contrato de combinado de que nos obliga a ser responsables subsidiarios prácticamente de todo. Lo cual se está en vía, en trámite de poder cambiarlo, pero es una cosa que no entendemos cómo en su día se firmó. Eso una, digamos, básicamente. Y luego otra es un poco el intrusismo que tenemos. Tenemos un intrusismo bestial entre la María, llámela Pepi, Manoli o como se quiera llamar, que te hace la escapada con los abuelos sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de nada. Si ocurre cualquier cosa, se le puede caer el pelo encima. Pero han tenido suerte hasta ahora. Pues bueno, ¿qué ocurre? De que van esa persona gratis al destino, le gana 5 euros por persona y va totalmente pues sin ningún tipo de garantía. Y ante eso, lo tenemos denunciado muchas veces, pero como que no nos hacen caso. Eso, y muchas veces también a día de hoy se puede decir de que hay una pequeña tendencia de algunos hoteles a querer jugar o pegar el salto, saltarnos a nosotros. Y luego, realmente, cuando se dan cuenta de que nosotros somos sus comerciales, que somos más de 5.000 comerciales en la calle, vuelven a nosotros. Pero a veces, pues juegan un poco sucio y le dan al cliente a lo mejor una tarifa que es nuestro neto. Y ante eso no podemos hacer nada. Es que he visto en el hotel este precio. Digo, ya, pero yo ese precio no te lo puedo dar. Eso es lo que menos. Pero sí es verdad de que de vez en cuando esa tendencia de los hoteles está. Bueno, las plataformas nos engañan, por lo menos yo me he sentido engañada, porque muchas veces, seguro que a ustedes también les ha pasado, eso de estar buscando una habitación y de repente un precio y al rato otro precio y... Eso es la forma de cachar. Luego hay gente de que cuando ha llegado ya a la tercer precio, ya por cansancio, compre, lo está comprando mucho más caro que si hubiese ido a una agencia tradicional, lo hubiese comprado. Claro. Eso pasa, pero pasa igual con los vuelos. Con los vuelos estás mirando los vuelos y ya por cansancio lo compro. Y luego cuando resetea y estás pagando, te has metido 60 euros de gasto, de que vale mucho más que cuando te ha preguntado la agencia tradicional. Claro. O sea, yo, hombre, ¿qué voy a decir? ¿No? Pero la verdad que la garantía, y no somos, si se ponen a pensar, no somos caros en comparación con la online. Pues nosotros le estamos asesorando, le estamos dando el precio final, sin sorpresa. Y le estamos asesorando un hotel que tampoco va a tener sorpresa, que va a llegar al hotel, que va a tener su habitación, y cuando lo hacen online, pues como todo, hay sorpresas de última hora. Bueno, y también sobre todo esa experiencia, como tú vienes de muchísimos años, claro, ¿no? Dedicado a este sector, que también muchas veces, lo más importante a veces ya no es el destino, ¿no? Sino a lo mejor pues lo que nos apetece hacer en el momento que nos encontramos, y ahí tener nuestro agente de viajes de confianza, ¿no? Que te puede decir en un momento, oye, ha surgido esto, mira a ver si te interesa, ¿no? Que creo que... Yo he desviado, en este mes he desviado unos cuantos clientes que se querían ir al norte de España, se querían ir a Portugal, se van ahora de crucero, se van, porque han llegado ofertas de última hora, claro, que son tan tremendas, digo, no, me voy de crucero con esa tarifa. Qué importante. Y no lo tenía ni pensado, a lo mejor ese tipo de viaje. O sea, que la verdad que sí, el que nosotros llevemos un poco el dónde puedes ir,
a veces da la tranquilidad al cliente. Bueno, nos quedan 2 minutos, te voy a poner un reto, vale. Porque yo, claro, a mí me da mucha envidia que tú vengas al programa de nuestro querido compañero Diego, Diego Bandera, y siempre estés asesorándole, ofreciéndole ahí destinos, todo el mundo ahí, qué bien, mira qué pedazo de destino nos está haciendo Francis, y hombre, conmigo siempre vienes, pues eso, habla de cosas más serias, ¿no?, de cómo están las agencias de viajes, etcétera. Pero te voy a poner un reto. Vale. 2 personas con un perro. Sí. En España. Sí. ¿Dónde me aconsejas? Pocos días, ¿eh? Tampoco no. Si es pocos días, mira, un hotelito. Todo lo que es la cadena Playa Senator admite mascotas. Eso sí, que no sean muy grandes los perros, hasta 15 kilos. Uh-huh. Puede estar hoteles, si, encima, si no hay hoteles solo parejas o hoteles familiares que tienen sus toboganes y eso, pero uh-huh. siempre con tu mascota. ¿Qué ocurre con la mascota en los hoteles? Que es una cosa que igual el cliente no lo sabe. La mascota va de la habitación a la calle, de la calle a la habitación, no puede ir por las zonas comunes del hotel. Uh-huh. Si quiere estar un poco más con el, digamos, hacer vida con la mascota, ya irse a un tipo, un resort, tipo camping, tipo, ahí sí puede ir, sin ningún problema. Pero lo que son en hoteles, sin ningún problema, en la cadena Playa Senator. Pues tenemos... esa cadena no la conocía, ya lo miraré. Pues muchísimas gracias, Francis Meléndez, Viajes Olletas Tour. Y yo, bueno, pues me alegro mucho de que estéis recuperándoos, porque la verdad que han sido 2 años muy duros. Sí. Y muchas de estas agencias de viajes hay que recordar que son pequeñas agencias, muchas de ellas familiares, hablamos de las de Málaga, sí. ¿no? Y que cuesta mucho, ¿eh? Subir sí. una persiana cuando no hay viajes, cuando no hay clientes y cuando hay tantos problemas. O sea que me alegro que se esté recuperando y esperemos, crucemos los dedos, de que pueda seguir así la cosa. Muchas gracias, Marta. Gracias, Francis, un abrazo. Bueno, y no nos vamos a ir muy lejos, ¿eh? Porque nosotros en este programa nos hemos quedado por el barrio. Si decíamos que Olletas Tour, Viajes Olletas Tour, estaba en la Plaza de Olletas, junto a la farmacia, pues bajamos un poquito Calle Cristo y es que nos vamos al bar-restaurante Nerva, porque además les acaban de entregar ese distintivo de sabor a Málaga. Son un bar-restaurante, bueno, de toda la vida, magnífico, que además, pues, conocidos por su calidad, por su servicio, por sus vinos, pero además ahora, pues, tienen ese galardón de la Diputación Provincial. Tenemos, creo, ya al otro lado a Antonio Bermúdez, que es jefe de sala de bar-restaurante Nerva. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Marta. Digo que no nos vamos muy lejos porque estáis en calle Cristo de la Epidemia número 55, muy cerquita. De correcto, muy cerquita del compañero. Hoy estamos de cerquita, un poquito en el barrio. Más abajo, sí, señor. Bueno, digo que ya, bueno, de todos he sabido la calidad, ¿no?, de los productos de Bar Restaurante Nerva, pero que sin duda siempre, bueno, pues es un orgullo, ¿no?, que el presidente de la Diputación Provincial, Francis Alado, pues aparezca allí con ese galardón, ¿no?, de sabor a Málaga, para, pues, poner en valor, ¿no?, el uso también de esos productos de la tierra, ¿no? Por supuesto, para nosotros es un gran orgullo y un privilegio poder lucir de esa placa, ese emblema de sabor a Málaga en la fachada de Nerva, porque nosotros somos verdaderamente defensores de los productos autóctonos de Málaga, de todos los productores que están al amparo de sabor a Málaga, y es una oportunidad única también de seguir defendiendo lo nuestro, sí. defendiendo el producto malagueño, que es para lo que se creó Sabor a Málaga, y en el mejor sitio donde se puede defender esos productos de los productores, por supuesto, es en los restaurantes, en muchísimos sitios, pero en los restaurantes sobre todo. Bueno, hay que decir que la marca Sabor a Málaga depende directamente ahora de Presidencia. Francis Alado, también veíamos ahí a Leonor, que es su responsable. Te hemos visto a ti también por las imágenes. Ahora estamos viendo a Joaquín, ¿no? Joaquín Fernández, hijo del fundador, de Agustín, que él no estaba por allí en ese día, ¿no? Agustín vino después. Agustín vino después. Agustín es el alma. Claro, Agustín por eso, por eso. Digo, desde aquí mandarle un saludo, ¿no? Correcto, correcto. Agustín es el alma de Nerva, es nuestro fundador y la verdad es que Agustín no puede faltar un día sin estar en Nerva. Ahora precisamente estamos en los desayunos sanfermineros porque hay tradición en Nerva de hacer desayunos con chistorra y celebrar los encierros de San Fermín todas las mañanas y Agustín está allí el primero para ver los sanfermines en Nerva. Y la verdad que sí, Agustín está el primero.
Qué bien. Oye, es verdad que lo que tú estás diciendo, que allá a las 8 de la mañana, ¿no? Creo que son. Correcto, a partir, bueno. Tenéis ahí además con sus pañuelos rojos, ahí a los seguidores Correcto, con su de pañuelo los San rojo, con su Fermines, ¿no? camisa Qué blanca bueno. y a celebrar San Fermín, por supuesto, es ya tradición. Llevamos en Nerva 10, 12 años haciendo el tema de los desayunos sanfermineros y la verdad que tiene muchísima aceptación. Un poco por el COVID estos 2 años no se ha podido hacer, pero ya hemos recuperado un poco esa tradición que teníamos. Gracias a Dios ya vamos recuperando también en los negocios del barrio el pulso, el día a día que teníamos antes de esta pandemia. Bueno, cuéntanos un poco, Antonio, para las personas que no lo conozcan, un poco porque bueno, estamos viendo ahí pues un jamón que tiene una pintaca que vamos, estamos aquí los compañeros, madre mía, viendo los platos, bueno, el mural de Chicano también que tiene un peso importantísimo, la obra de Eugenio Chicano, Sí, ¿no? Con sus murales y sus Chicano, obras. Chicano es muy importante para Nerva. Sí. Chicano era muy amigo de Agustín, nos dejó un legado extraordinario que es las obras que tenemos en Nerva y Joaquín quiso dedicarle el salón más emblemático, la obra más emblemática de Nerva, que es nuestro salón comedor, Sí. a Chicano. De hecho, es el salón Chicano. Y nosotros tenemos, al igual que os hemos dicho que tengo mucho orgullo, tenemos mucho orgullo de lucir la placa de sabor a Málaga, Nerva es muy de Chicano también. Entonces estamos muy, muy, muy orgullosos de poder lucir las obras del desaparecido pintor Chicano, tan malagueño y tan vinculado a Nerva y al barrio de la Victoria. Claro que sí. Oye, estamos viendo por ahí también la ensaladilla. Vamos, es una ensaladilla con premio y Bueno, todo. yo ya le he cambiado el nombre. Yo ya digo a mis clientes que es el Ahí obligado está, mira, ahí cumplimiento. está. Ahí está la ensaladilla, ahora está saliendo. Ah, correcto. Yo cuando voy a tomarle nota a algún cliente, normalmente ya decimos el obligado cumplimiento, porque la ensalada rusa es, yo digo, como el bastón de prueba, ¿no? El avance nuestro. Muchos clientes nos conocen y muchos clientes nuevos nos conocen también por la ensaladilla rusa que elaboramos en Nerva, que como bien sabéis, en el 2017 se proclamó como la mejor ensaladilla rusa de Málaga y también estuvo en la San Sebastián Gastronómica haciendo muy buen puesto y la verdad es que ahí defendemos ese producto de calidad, esa ensaladilla rusa bien hecha, esas croquetas bien hechas. En realidad son platos sencillos que los restaurantes deberían de mimar porque es cuando tú vas a un sitio quieres comer bien, quieres comer como mamá, ¿no? Quieres comer como la comida de mamá y eso es lo que hemos querido hacer en Nerva con esa ensaladilla rusa, con las croquetas, en fin, darle un homenaje a toda esa cocina de herencia de las madres, los pucheros, el gazpachuelo, los callos con garbanzos, en fin, la cuchara clásica que nosotros la defendemos. Mañana, tarde y noche, invierno, verano, hoy mismo hemos hecho callos, en fin, eso lo defendemos con uñas y dientes porque es que realmente respetamos las esterificaciones y los tomates nitro, en fin, la cocina moderna, pero Nerva es un clásico y hay que seguir sin renunciar a la herencia que tenemos. Y Claro que entre sí. ellos, pues esos platos, claro. Antonio, te quería preguntar, porque sabemos que tenéis vuestra clientela fija de muchísimos años, ¿no? Que son ya pues desde el 86, ¿no? Que creo que es cuando se Correcto. fundó el Nerva. Tenéis muchos clientes fijos de la zona y tal, pero antes has comentado algo y quiero poner un poco el acento en que bueno, no hay que olvidar también eso, estar abierto, ¿no? A que venga gente de otra zona, incluso gente turistas, ¿no? Porque a veces sé que también va gente expresamente, ¿no? A conoceros, ¿no? Nosotros, es lo que te iba a comentar, nosotros sin renunciar a esos platos de tradición que tenemos en Nerva, pues también estamos un poco en la línea de hacer platos nuevos para gente joven también, para gente que quiera probar otros platos diferentes. Y claro, hoy por ejemplo habíamos hecho tartar de atún rojo de almadraba, que a ver, no es un plato moderno, pero no es un plato de cocina clásica. Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo dar, los canelones de rabo de toro con una salsa de foie. Es otro plato que tenemos incorporado en nuestras sugerencias ahora en verano, que está rompiéndolo, está triunfando y estamos llegando a un público que no es el habitual. Claro, nosotros tenemos que expandirnos, tenemos que llegar a todos los sitios. Tiene también muchos turistas, gracias a Dios,
mucho turista extranjero, mucho turista inglés, alemán, italiano. Entonces, tenemos que ofrecer lo clásico, lo típico, lo bueno, pero también tenemos que estar a la altura, porque la competencia, como bien sabéis, es fuerte. Málaga, gracias a Dios, es una potencia importante gastronómicamente hablando. Tenemos muchas estrellas Michelin y Nerva, no estamos ahora mismo en esa lucha, pero sí estamos en la lucha de ser uno de los restaurantes, al menos lo que queremos, ser uno de los punteros en Málaga. Queremos satisfacer, como bien sabe, a todos los públicos. Uh-huh. Oye, pero llama la atención, porque mira, muchas veces hoy hemos empezado hablando con la diputada responsable de Málaga de Moda, con Leonor, y estábamos diciendo que es curioso, ¿no?, porque estamos muchas veces, nos quejamos de que, bueno, el centro que está masificado, que hay muchas franquicias, que tal, pero siempre encontramos en los barrios estos sitios auténticos, como puede ser el vuestro, que se mantienen, ¿no? Que muchas veces los propios malagueños decimos, es que a veces sí, ya te tienes que ir a los barrios para comer bien, para comer cosas de Málaga, para estar a gusto. Y bueno, por desgracia, como bien sabéis, el centro y la zona más céntrica, nuestra Beverly Hills, que es calle Lario, pues se ha convertido en un franquiciado. Es un espacio en el que ha operado franquicia. Entonces hay muchos cocineros, muchos restauradores que ante la imposibilidad de tener un restaurante en el centro, pues tienen que abrir en los barrios y despuntar en los barrios. Ahí hay muchos, vamos, te podría dar muchísimos ejemplos de compañeros ya que lo están haciendo estupendamente bien y que están triunfando, porque la gente va al final. Tú vas a un sitio porque a ti te guarda un buen recuerdo de lo que has comido, de lo que has disfrutado, ¿no? Y ahora llegas al centro, es complicado aparcar. A donde vas, no hay una calidad, una oferta gastronómica que no sea la de una franquicia. La gente al final va buscando el tener una buena experiencia. Eso es por eso por lo que también muchas veces la gente está un poco yendo a los sitios de toda la vida. Bueno, pues nuestra misión es esa, dar a conocer estos sitios auténticos en los barrios de Málaga y sitios además que, como es vuestro caso, abrís muy tempranito, trabajáis los desayunos, luego los almuerzos y estáis, creo que los sábados es cuando cerráis solo, ¿no? Cerramos sábados y lunes. Y lunes, ¿no? Sábado y lunes, sí. Pues estamos de martes a viernes y los domingos. Estupendo. Bueno, para todo el que nos quiera visitar. Dejar dicho esto para las personas que a lo mejor nos estén viendo de otras zonas de Málaga, que sepa que tienen este sitio de referencia con tantos años, tanto esfuerzo, tanto empuje y tanta calidad, además, de que no falta detalle, tanto en la sala, en la cocina, etcétera. Pues muchísimas gracias, Antonio. Pues nada, muchas gracias y invitar a todos los malagueños que nos estén viendo que vengan a visitar Nerva. Y como a mí me gusta mucho decir en los vídeos de promoción de Nerva, que vengan a visitarnos en el corazón de la Victoria. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, abrazo, Antonio. Gracias, muchas gracias. Bermúdez, y para toda la familia Fernández, por supuesto, también. Recordamos, bar-restaurante Nerva, calle Cristo de la Epidemia 55, donde desde primera hora de la mañana pueden desayunar y luego, sobre todo, pues esos almuerzos con productos de Málaga, recetas de toda la vida, con muchísima calidad, y ahora que se ha sumado también ese distintivo de la Diputación Provincial de Sabor a Málaga, importantísimo. Bueno, pues por nosotros hasta aquí hemos llegado, no nos queda más tiempo, como siempre darles las gracias por acompañarnos, y recordarles a todos ustedes que el próximo martes volvemos con más temas que tienen que ver con Málaga, con su comercio y con sus empresas. Hasta luego.